El presidente me acaba de poner una lápida. El fiscal Barbosa responsabiliza a Petro en lo que pueda pasarme. El fiscal reiteró su afirmación en la que tildó al presidente Petro de dictador. Reafirmó que el mandatario no es su jefe y que por eso acudirá a instancias internacionales. En sus más recientes declaraciones en contra del presidente Gustavo Petro, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que el mandatario le está poniendo una lápida a los funcionarios judiciales por sus señalamientos en contra del accionar del ente acusador. Este viernes, y en medio de una discusión de toma y dame con el mandatario, Barbosa se incluyó en ese grupo asegurando que: "Presidente me acaba de poner también una lápida a mí y además lo responsabilizó de lo que pueda pasarle. Mi vida y la de mis funcionarios está en riesgo. El presidente me acaba de poner también una lápida a mí. Yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que me pueda pasar a mí y a mi familia. Y recuerden que los magnicidios en Colombia fueron magnicidios de Estado", señaló Barbosa en entrevista con W Radio. En esa línea, Barbosa sostuvo que: "Por la gravedad del asunto, voy a solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana y a poner en conocimiento a la comunidad internacional lo que está pasando, porque, según él, viene advirtiendo que las declaraciones de Petro, al decir que como presidente es el jefe de la Fiscalía, pone en riesgo la independencia judicial en el país". Y es que en esa misma intervención, el fiscal general reiteró la declaración que hizo más temprano en otro medio sobre el presidente Petro, en la que lo tildó de dictador. "No hay otra cosa que decir que el presidente está asumiendo una posición de dictadura. Es un claro atentado a la independencia judicial. Yo no tengo por qué reportarle nada al presidente de la República. A mí no me eligió el presidente", reiteró Barbosa en entrevista con la W Radio. Insistió que no es un subalterno el presidente de la República y si lo fuera, él tendría que declararme insubsistente. Asimismo, reiteró que Petro, como presidente, no puede pasar por encima de las instituciones colombianas y me la juego hasta el final de mi mandato para que se preserven esas instituciones. Yo solo le obedezco a la Constitución y a la ley, agregó.